Y también contigo. En el nombre de Jesús. Padre, de God of Abraham, the Dios de Abraham, Isaac and Jacob, Isaac y Jacob, the Holy One of Israel, el Santo de Israel, Father, your name is exalted. Padre, tu nombre es exaltado. Your name is holy. Señor, tu nombre es santo. Mighty Father, poderoso Padre, the precious Father of our Lord Jesus, precioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, receive the honor here today. Recibe el honor aquí en este lugar. Precious Father, precioso Padre, thank you for loving Peru. Gracias por amar al Perú. But on this day, y que en esta vida, you can speak to the church in Peru. Tú le puedas hablar a la iglesia en Perú. Precious Father in heaven, precioso Padre en los cielos, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, let the Holy Spirit, el Espíritu Santo, consume these pastors and bishops, con la unción de pastores y obispos, let it consume them, consumado, que sea consumado, Señor, that they may hearken their ears unto the Holy Spirit, para que ellos presten oídos al Espíritu Santo, that you may whisper to them, para que tú les susurres a ellos, about the coming of the Messiah, acerca de la venida del Mesías, precious Jesus, precioso Jesús, we love you here today, te amamos aquí hoy, and we thank you for Calvary, y te agradecemos por el Calvario. We will never forget Calvary. Nunca nos olvidaremos del Calvario. We promise you today. Pero prometemos hoy. That the blood is still flowing. Que la sangre aún siga fluyendo. And liberating the nations of the earth. Liberando las naciones de la tierra. And saving the souls of men. Y salvando las almas de los hombres. We love you, Jesus. Llamamos Jesús, precious Holy Spirit, precioso Espíritu Santo, please open their spiritual ears, por favor, ábrele sus ojos espirituales, and their spiritual eyes, y sus oídos espirituales, that they may see this, para que ellos puedan ver esto, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. You can sit in the presence of the Lord. ¿Pueden tomar asiento en la presencia del Señor? What a mighty day yesterday. ¡Qué día tan maravilloso hoy! I want to start by thanking the organizers of this meeting. Quiero primeramente agradecer a los organizadores de estas reuniones. Again, I want to thank the director of Grupo Pacífico de Comunicaciones. Y una vez más, también quiero agradecer al director del Grupo Pacífico de Comunicaciones. Thank you so much for putting together this for the Lord. Muchísimas gracias por organizar esto para el Señor. I want to thank the team from Canada that have been very instrumental in this. Quiero agradecer también al equipo canadiense de Canadá que ha sido tan de tanto apoyo en la organización. I want to thank the host pastor of this church. También quiero agradecer a la anfitrión de los pastores de esta iglesia. The senior pastor. Pastor principal. And the pastoral who has been very instrumental. Y también los pastores que ayudan. Pastora. La pastora of this church. Esta iglesia también. Muchas gracias a ella.
Thank you so much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Por estar aquí y compartir. And all the pastors that have attended this meeting today. Y también a todos los pastores que han participado de esta reunión. May the Lord bless you. Que el Señor les bendiga. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now, yesterday. Ahora, el día de ayer. We looked at the conversation that the Lord is having in the church. Estuvimos viendo las conversaciones que el Señor estaba teniendo con la iglesia. And I covered the first conversation. Y yo cubrí las primeras conversaciones. And I talked to you about the vision of the Lord. Y también les estuve hablando acerca de la visión del Señor. On November 1. El primero de noviembre. At 3 a.m. in the morning. A las 3 de la mañana. When the Lord he presented to me the wedding ring in the sky. Cuando el Señor me presentó delante de mí los pagos matrimoniales. And I gave the revelation of what that means to the church. Y luego de ello la revelación de lo que esto significaba para la iglesia. And I went at greater length yesterday. Y también compartimos ayer. And I say that means the preparations for the wedding of the Lamb have been finalized in heaven. Es que la identificación de la revelación de esto es que la preparación para la boda del Cordero ya está terminada ahí en los cielos. Todo está listo. Preparación de boda del Cordero, for the wedding of the Lamb of God. La preparación de la boda del Cordero de Dios. Ya está lista. And I say that lays the burden to the church. Y también les mencioné que esto, por lo tanto, pone una carga sobre la iglesia. That it relays a message to you, the church, in Peru. Que para la iglesia aquí en el Perú. It relays a message to you. It brings you a message. Y les trae una iglesia, un mensaje de parte del Señor. That you too should prepare the wedding gown for the wedding of the Lamb of God. De que ustedes, a su vez, tienen que estar preparando la ropa para la boda del Cordero. And I also spoke about what the Lord has been telling me on the stage of the church. Y también estuve compartiendo acerca de lo que el Señor me había mostrado de cuál era el estado de la iglesia. And I mentioned the chains that are on the clothing of the church. Y también les mencioné acerca de las manchas que hay hoy en día aún en la gran ropa de la iglesia del Señor. I mentioned the love of money in the church. Hablé acerca de ese amor al dinero que hay hoy en día en la iglesia. And I say the Lord has repeatedly spoken with me in dreams about the love of money in the church. Y también les dije que como predicaste el Señor que había estado hablando acerca de ese amor al dinero que la iglesia tiene hoy. In sueños, in dreams. En sueños. He has been raising that as an alarm, a red flag in the church. Y en sueños me mostró porque era levantado una alarma, una bandera roja de advertencia. About the love of money. Acerca de ese amor hacia el dinero. And I said that is a big stain in the church. Yo dije, esa es una gran mancha en la iglesia. That if the church is going to be set free and prepare the way for the coming of the Lord. Y si la iglesia va a poder quitarse esa mancha para poder preparar el camino del retorno del Señor. That freedom will come from stopping the love of money in the church. Esta libertad solo se va a dar cuando nos despegamos de tener ese amor por el dinero en la iglesia. And I mentioned that the love of money brings power in the church. Money and power. Porque claro, el amor al dinero trae poder a la iglesia. Now human power. Un poder humano, un interés. And that makes the pastors become nervous to the voice of the Lord. Y eso provoca que los pastores se enfocan solo con los sentidos a la voz del Señor.
you translated it by faith, you become deaf to the voice of the Holy Spirit. Se convierte en sordo a la voz del Espíritu Santo. And they become numb. Now they cannot sense, no sensibility to sin. Y ya no tienen más sensibilidad en cuanto al pecado. Because now you can do everything without the law. Porque claro, ahora sienten que pueden hacer cualquier cosa ya sin la ayuda del Señor. If you want to do a meeting, you just use money and people will run for you. It has replaced the role of the Holy Spirit in the church. And that is a concern that the Lord is drawing to the church right now. Y esa es la preocupación que creciente que el Señor está teniendo por la iglesia hoy. That the postmodernism in the church, porque el postmodernismo dentro de la iglesia, has now made the Holy Spirit irrelevant. Ahora ha hecho que el Espíritu Santo sea irrelevante. Because now you can do everything without him. Porque ahora uno puede hacer cualquier cosa ya sin él. The time of prayer and fasting, things were gone by. Parecería que los tiempos de ayuno y oración ya son historia. The time of depending on the miracle of God, they seem to be all the devil. Parecería que los tiempos de la necesidad para los milagros del Señor ya sea algo viejo del pasado. And yet, when we look at the Bible, cuando miramos a las Escrituras, Apóstol Paul, el Apóstol Pablo, Peter, Pedro, James, Santiago, John, Juan, all of them, cada uno de ellos, the prophets, y encima los profetas, they depended on the miracle of God on a daily basis. Ellos dependían de los milagros del Señor a la vida cotidiana, diariamente. And I say, gospel of prosperity. Por eso dije que el evangelio de prosperidad was God's house. Nació para as the result of the love of money in the church. Como resultado de ese amor al dinero que la iglesia está teniendo hoy. And that made the pastor fail to rebuke sin. Y eso ha ocasionado que los pastores ahora fallen en reprender el pecado. Because the wealthier you are, porque claro, mientras más rico eres, pensé, dicen ellos, that the more anointed you are, que más asustido eres. So pastors are looking for private airplanes. Así que ahora los pastores están en búsqueda de aviones privados. They are preaching the gospel of private jets. Están predicando el evangelio de los jets privados. They are preaching the gospel of wealth and health. Están predicando el evangelio de la riqueza y de la salud. And they fail for you in your health. Y se venden a ti para la salud. I say if you watch the global Christian television. Yo digo que la televisión mundial cristiana. Yo dije that if you will watch, que si usted la mira, the global Christian television, la televisión cristiana en el mundo global, they sell for you a miracle at the market price. Ellos venden, se venden un milagro ahí en la plaza del mercado. Even in other nations, not only in global TV. Aún en otras naciones, no únicamente por televisión global. If you saw this TV here, you pick your miracle here. Si tú tienes tu semilla aquí, tendrás tu milagro acá, dice ellos. In the book of Galatians, en el libro de Galatas, we are not reading just right now. Solamente le estoy mencionando, no le busque. Chapter 1, verse 6 to 10. Capítulo 1, verso 6 al 10. The Lord says, el Señor dice, am I trying to please man? Estoy tratando acaso de agradarle a Dios.
Señor. If I were trying to please men, porque si yo estuviese tratando de agradarme al hombre, I would not be the servant of Christ. Yo no sería el siervo de Cristo. Today, the church is pleasing men. Sin embargo, hoy la iglesia está viviendo únicamente para agradarle al hombre. The church must preach the gospel that is sweet through the flesh. Y entonces ahora la iglesia se ve obligada a predicar un evangelio que sea dulce para la carne. And I say today is the threshold in Peru. Pero hoy día yo les digo, ha venido el tiempo de detener esto aquí en Perú. That now your problems will have to change. Y ahora los siervos del Señor tienen que cambiar. Your problems, what you preach must now change. Y por eso vuestros sermones tienen que cambiar. Because time is over. Porque el tiempo se ha terminado. And yesterday I said, y ayer también les mencioné, that when the Lord was calling me to do this for him, que cuando el Señor me estaba llamando a este llamado, I kept asking the Lord, yo le preguntaba continuamente al Señor, why do you show me the dreams and visions? ¿Por qué me estás mostrando estos sueños y estas visiones? About only the best things in the church. Acerca únicamente acerca de las cosas malas que ocurren en la iglesia. And later I understood. Pero luego entendí that was actually the good news to the church. Que en realidad estas eran buenas noticias para la iglesia. That when he will leave that which is not right. Porque cuando uno limpia eso que no está correcto, entonces ahí entrará y entrará el reino de Dios. I realize that. Yo me di cuenta de eso. That was the good news you were sending me to bring to the church. Esta es la buena noticia que yo venía a ponerme a la iglesia. Listen to me, precious servant of the Lord. Escúchenme, por favor, precioso pueblo del Señor. I also read from the book of Zechariah, chapter 3. También leí del libro de Zacarías, capítulo 3. Verses 1 to 7. Versos 1 al 7. And I say, y dice, that when Joshua appeared before the angel of the Lord, que cuando Josué se apareció delante del Señor, he was wearing filthy garments. Estaba vistiendo ropa sucia, dice. And Satan appeared on his right hand side. Y Satanás se le apareció a su mano derecha, claiming right over him, reclamando derecho sobre él, legal right. Derechos legales, historic rights, derechos históricos, those rights, derechos de la vivienda, every right, todos los derechos. He will say, this man belongs to me. Él decía, este hombre me pertenece a mí. Why? ¿Por qué? Because he was wearing the identity of the devil. Porque Josué estaba vistiendo la identidad del diablo. But we see that after that, pero vemos cómo, después de esto, when he was given wealthy garments, cuando se le dio estos nuevos atuendos, and the cover, the clean cover on his head, y se le dio un turbante limpio, never again you see in the Bible the devil claiming right. Nunca más verá usted en las escrituras que el diablo reclamase derechos. And I say, Israel was brought up as a nation of priests. Y yo le mencioné también porque Israel había sido creada para ser una nación de sacerdotes. And that the church has everything to learn from that. Y la iglesia tiene mucho que aprender de ellos. You are the priesthood of Jehovah right now. Porque ustedes son el sacerdote de Jehová. In the order of Melchizedek. En el orden de Melchizedek. But if you will wear filthy garments, pero si usted se dice con ropa sucia, horrible, then the devil will claim right over the church. Entonces el diablo reclamará derecho sobre la iglesia. And I said, y yo dije, that right now in the four corners of the earth, o ahora mismo en los cuatro rincones de la tierra, the devil is claiming right over the church. El diablo está reclamando derecho sobre la iglesia. Because ¿por qué? She wears the same, the
the mark of the devil. La iglesia está vistiendo con las manchas y las marcas del manchas del diablo. Las manchas del diablo. There is homosexuality in the world. Es que esas manchas son la homosexualidad que hay en el mundo. And in the church, they are anointing homosexual bishops. Pero también en la iglesia están ungiendo obispos homosexuales. In the church, some pastors cannot even rebuke homosexuality anymore. Esas manchas son de esos pastores que no reprenden más ya el homosexualismo. They say, no, don't worry. Y así dice, no, no te preocupes. No, God loves them all. Dios los ama a todos. The pastors have abused the grace of God. Los pastores han abusado la gracia de Dios. They have taught a different type of grace. Ya que estamos hablando acerca de una gracia diferente. Enseñar también predicar otro tipo de gracia. Ya que estamos enseñando y predicando otro tipo de gracia. Let us stand right away to Hebrews chapter 6. Pero hagamos lo correcto, como dice en el Hebrews right away there, before I begin the message. Antes de empezar el mensaje. This is going to lay the foundation for those, so you may come together for today is very big. Today is very, very big. Estoy poniendo el fundamento de lo que compartimos ayer para poder compartir lo que todos compartir hoy, que es muy, muy grande. Today, I will talk about the global economic crisis. Porque hoy voy a hablar acerca de la crisis económica mundial. How I prophesy when the Lord will be the redeemer of the whole of heaven. Cuando, como el Señor que nos mostró, cuando es el Señor, el caballo negro ya había sido colocado. Around the throne of God Almighty. Y también como en esta Apocalipsis yo vi la tercera criatura que está caminando alrededor del trono de Dios. And I also cover the throne of God. Y también acerca del reloj de Dios. That is 1 minute of midnight. Que estamos a un minuto de la medianoche y luego finish. Y luego terminaré. Hebrews chapter 6, verse 4, because that's laying the foundation here. Estoy poniendo el fundamento aquí en Hebreos capítulo 3. Versículo 4 al 6. Versículo 4 al 6. It is impossible, impossible. He says it is impossible. Es imposible, de usted, es imposible. He says it is impossible for those who are once in enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the coming age, if they fall away to be brought back to repentance, because to their Lord they have crucified the Son of God all over again. And subjected him to public shame, public disgrace. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron y se es imposible sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la duda. So what grace has the church been teaching? Y entonces, ¿qué tipo de gracia es la que la iglesia está enseñando? Don't worry, there's so much grace, so much grace. Cuando te dicen, no te preocupes, hay tanta gracia, hay tanta gracia. And out of that sin enter the church and established. Y en este pecado ha entrado la iglesia y se ha establecido. Because the church is teaching another type of grace. Porque la iglesia está enseñando otro tipo de gracia. And yet we see here. Sin embargo, vemos aquí that if you are born again, que si usted ha nacido de nuevo, washed by the blood of Jesus, y ha sido limpiado con la sangre de Jesús, and then you reside from the world, y luego usted regresa a la cosa de este mundo, he says, dice aquí, it is impossible, que era imposible, impossible, my Bible says, y dice, es imposible. Why? ¿Por qué? Go to Hebrews chapter 10.
vaya a ver el capítulo 10. Vamos, suéltese. Y el 23. This is what he says. Y lo que dice acá. So you will never ever abuse the grace of God again. Para que nunca, nunca más abuse de la gracia del Señor. Acts 26 to 46. Hebrews chapter 10, 26 to 31. Hebreos 10, 26 to 31. He says, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no será más sacrificio por los pecados. ¿Y vivías? ¿Escuchó esto? Y fui deliberately. Si pecamos voluntariamente. ¿Y si está fuera de church is? ¿Y no es este el estado de la iglesia hoy? Vamos, 27. Verso 27. But only a fearful expectation of judgment that will operate as a raging fire that will consume the enemies of God. Sino una correcta expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Anyone that rejected the law of Moses died without hallelujah. And then anyone that rejected the law of Moses died without without mercy on the testimony of who or reason. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. How much more severe is your need? There is time to be punished who has brought forth the Son of God and a fool who has treated as a holy thing the blood of the covenant that sanctified him who has insulted the Spirit of grace. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que disobede al Hijo de Dios y tenga por impunda la sangre del pacto en la cual fue santificada y ofrenda al Espíritu de gracia? I am just laying a foundation here for you. Yo estoy simplemente estableciendo un fundamento aquí. Listen to me. Escúcheme bien. The same thing you find in the book of 2 Peter. Lo mismo lo encontrarás en el libro de Segunda de Pedro. Chapter 2. Capítulo 2. Verses 19 to 22. Versos 19 a 22. Verse 22 he says, the dog has returned to his vomit, it's eating the vomit. Y en el verso 22 dice que el perro ha recortado su vómito y está comiendo de su vómito. He says, the pig has been washed, the cuerpo, the pig has been washed, and he has returned back to the heart. Ya habla acerca del cuerpo, que ha sido bañado, limpiado, y luego este retorna otra vez a todo su estado. And he says, it would have been better for you never to have known the way of righteousness that you have known it and turned your back on it. Y dice que si hubiese sido mejor no haber conocido la palabra de verdad que habiéndola conocido te regreses y le das la espalda. The church is right now re-crucifying Jesus. Porque la iglesia está otra vez crucificando a Jesús. Because she is abusing the grace. Porque está abusando de la gracia. And I say that that is the reason God has sent me to you. Y esta es la razón, lo he mencionado ya, por la cual Dios te ha enviado a ti. That you may now wake up. Para que ustedes despierten. And begin to have a serious relationship with the Lord. Y empiecen a desarrollar una relación seria con el Señor. A holy relationship with the Lord. Una relación santa con el Señor. A righteous relationship with Jehovah. Una relación justa con Jehovah. Because the Bible must be fulfilled. Porque la Biblia tiene que cumplirse. Listen to somebody. Escúcheme bien. I also told you. También les mencioné. That if somebody walks in here. Que si alguien camina aquí. And it gives you such a piece of gold ore. Gold ore. Gold ball, which is not yet from the wrong gold. Y les da a ustedes un oro que aún no ha sido procesado, oro en bruto. Of this size. De este tamaño. And I say, y les digo, you have passed through fire. Y
tienen que pasar por un fuego. So you may know the true worth of that gold. Para que usted pueda darse cuenta exactamente el verdadero valor que yo lo estoy aquí. When you raise the temperature, you raise it. Es decir, que cuando usted levanta la temperatura, when you raise it, cuando usted la levanta, then the iron and the silver begin to come out. Entonces ahí las cosas impuras empiezan a salir. The aluminium, the zinc begin to come out. Y el zinc, por ejemplo, empieza a salir. And then at the end you end up with the true one of that gold. Y al final se queda simplemente con el oro 100% purificado. But now listen to me. Pero ahora escúchame bien. The church right now, la iglesia, el estado de la iglesia ahora, she is loaded. Ella está cargada. There is sexual sin in there. De pecado sexual, por ejemplo. There is a lot of years in there. We don't talk about that. There is years. La madura. There is years in there. Hay mucha cerradura en ella. There is chaff. Yes. Hay mucho suciedad, polvo. Homosexuality. Homosexualismo. The love of money. Amor al dinero. The sexual thing, sexual life, pecados sexuales, la tibia, witchcraft, brujería, the false prophet, false profeta. Today I want to talk about another conversation of the Lord. El día de hoy yo quiero compartirles acerca de otra conversación que tuve con el Señor. That the Lord is having with the church today. Y que el Señor está teniendo con la iglesia hoy. And make sure that you catch this and you write it if you can. Asegúrese de copiar esto, tomar notas. I'm telling you, you cannot find this outside in any television, anywhere, because this comes out of the throne of God. Porque esto usted no lo va a encontrar en ningún libro. Televisión, libro, radio. En la radio tampoco, porque esto ha venido de frente delante de Dios. This one has come directly from the throne of God. Esto ha venido aquí directamente del trono de Dios. Now, because of the service of May, we had a tremendous revival meeting in India. Estábamos teniendo un tremendo avivamiento en la India. In a city called Hyderabad. En una ciudad llamada Hyderabad. And it was at about 5:38 a.m. in the morning. Era como las 5 de la mañana. Entre las 5 y las 8 de la mañana. 5:38 a.m. in the morning. 5:38 de la mañana. On the 3rd of May, the year 2007, the año 2007, and the Lord spoke with me again about the wedding of the Lamb of God. Y el Señor me habló otra vez acerca de las bodas del Cordero de Dios. What did the Lord say? ¿Qué cosa es lo que el Señor me estaba diciendo? Now listen very carefully and write if you want. Ahora escúchenme cuidadosamente y escriban lo que usan. It is that vision of the Lord. En esa visión que el Señor me mostró. It was again in the direction facing east. Era en la dirección hacia el este. And I saw the sky. Yo vi el cielo. But the sky I was looking at was very dark. Pero el cielo que yo estaba mirando era un cielo muy oscuro. Pero ustedes tremendas pit darkness. Había una oscuridad muy densa. What you would call pitch darkness. Lo que se conoce como fue la gran oscuridad. And then as I continued looking at the sky in that vision. Entonces yo seguía mirando siempre en esta visión. Then I saw heaven open. Luego vi los cielos que se abrieron. And when heaven opened, y cuando los cielos se abrieron, the glory of the Lord began to come out from heaven into the dark sky. La gloria del Señor empezó a salir hacia ese cielo oscuro. And I was so amazed. Yo estaba tan sorprendido. At the brilliance of the glory of God. En la brillantez de la gloria del Señor. At the power of the glory of God. El poder de la gloria del Señor. At the authority of the glory of God. De la autoridad de la gloria del Señor. Because it began to change the dark sky. Porque se empezaron a cambiar esos cielos oscuros. And then all of a sudden, y luego de pronto, a clock, a golden clock. Un
reino dorado was lowered through the entrance of heaven into the sky. Descendió de la entrada del cielo hasta la entrada del reino del cielo. And when I looked at the glory, y cuando yo miré este reino, in that mighty vision of the Lord, en esa poderosa visión del Señor, all of a sudden I saw the divine hand and the hour hand. De pronto me di cuenta de la manija de mi sutero y de la manija de Dorado. And when I looked very carefully, cuando miré cuidadosamente, I realized, yo me di cuenta, it was left only 1 minute to midnight. Que solamente quedaba un minuto para la medianoche. But now listen to what shocked me in that vision. Pero mire lo que a mí me sorprendió en esta visión. When I looked at the second hand, cuando yo miré al segundero, it was running too fast. Estaba el segundero corriendo tan rápido. And I panicked that vision. Y yo empecé a tener pánico en la visión. I said, oh my Lord. Yo dije, oye señor. It is going to be midnight. Está perdiendo la medianoche. I jumped up. Así que yo salté. And the voice of the Lord said, y la voz del Señor me dijo, go tell these people, dile a mi pueblo, to prepare for the coming of the Lord, que se prepare para la venida del Señor. It made me run, que me hizo correr, right from India to Uruguay, hasta de la India hasta Uruguay. I said, hey, I need to make sure you get South American business message before you come. Yo dije, yo tengo que ir a hablar a Sudamérica para sacar este mensaje antes de que ocurra estas cosas. I read and said, now I need to run everywhere. Y ahora me he dado cuenta que tengo que correr por todas partes. What is the message God is giving to the church? ¿Cuál es el mensaje que Dios está diciendo ahora a la iglesia? In that mighty vision of the Lord, en esa poderosa visión del Señor que me dio, of the clock, the golden clock in the sky, acerca del reloj dorado en el cielo, the clock at 11:59 p.m. ese reloj que está marcando la hora 11:59. Listen, this is what I want you to write. Just write. Esto es lo que quiero que usted escriba. Number one. Número uno. We know that every time. Sabemos que cada vez. It is 1 minute to midnight. Que es un minuto antes de la medianoche. That is the old day is gone. Eso significa que los días pasados han pasado. Día viejo is gone. The old day. Así es, el día viejo ha pasado. And the new day has arrived. Y el nuevo día ha empezado. That's number one. Entonces, número uno, cuando ya pasó la medianoche, es que el día viejo está terminando y está por empezar el día nuevo. Number two. Número dos. That means you have no control whatsoever of what you are doing before. And the coming of the new day, you have no control of this clock. The new day will come anyhow. Lo número dos es que no tenemos control para detener el tiempo. El nuevo día, con el amanecer, va a venir sí o sí, de todas maneras. Right now in the church, ahora mismo en la iglesia, the Lord is saying, el Señor está diciendo, that the old day is gone. Que el día viejo ya pasó. There is nothing much you can do about it. Ya no hay más que podamos hacer al respecto. And the new day is here. Y el nuevo día ya está aquí. But we know. Pero sabemos. That when the new day is coming. Que cuando el nuevo día viene. Everyone prepares for the new day. Todos tienen que preparar para ese nuevo día que está por empezar. You always look around. Oh, yesterday, what this shirt? I need to wear another shirt. This one, I need what went to the laundry. This one came from Tito Doria. I wear that now. Así como uno se prepare con la mudanza, uno dice, mira, esta ropa la usé ayer, ya no la puedo usar, es mi nuevo día, voy a usar esta nueva camisa que viene de la tintorería. I'm wearing that now. Ahora estoy usando. Let me change my shoes today. Y uno dice, pues, no, estos zapatos los usé ayer, estos no los voy a usar hoy, voy a usar estos otros zapatos. If you can do that in the physical realm, si en lo natural, en lo físico, usted hace esto para prepararse para el nuevo día, how much more should you do it in the spiritual realm? ¿Cuánto más debemos de prepararnos para este reino espiritual?
God is telling the church in Peru. Dios le está diciendo a la iglesia en el Perú. That the new day is gone. Que el día viejo. The old day is gone. El día de ayer, el día viejo, ya pasó. And the new day has arrived. Y el nuevo día ha venido. This is very, very mighty. Esto es muy, muy poderoso. Everything you write down, write down the book of Romans. Escriba la cita del libro de Romanos. Chapter 13 from verse 11 to verse 14. Romanos, capítulo 13. Verse 11 to 13, to 14. Versos 11 a 14. This is what the Lord says. Esto es lo que Dios dice. And through this understanding, the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. The night is nearly over, and the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Let us behave differently as in the daytime, not in orgy and drunkenness, not in sexual immorality and adultery, not in divination and jealousy. Hacemos proverbia, honestamente, no en proverbias y borracheras, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidia. Rather, Lord yourself with the Lord Jesus. And you not think about how to satisfy the desire of the sinful nature. Al contrario, pedíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Do you see that? ¿Ven esto la palabra? That is the revelation God is giving you when it's one thing at a time. La revelación que Dios te da aquí ahora a través de la palabra es que ya está la medianoche terminando. In the old day, en el día pasado, en el día viejo, there has been darkness in the church. Ha habido oscuridad en la iglesia. That's why a lot of things have been in the church. Por eso que ha habido un montón de pecados en la iglesia. Everybody gets saved right at the altar of God. Todos tienen derecho a la paz de Dios. Whether they are sinners, they are what? Homosexual, they say, no, I am a homosexual, I have my partner, I can be a pastor. Y la gente dice, pues todos tenemos aquí el derecho de púlpito. Yo, por ejemplo, soy homosexual, pero igual yo tengo el derecho de ser pastor. And they are going to the network television news. Y vas con todas las televisoras. Yes, I'm a pastor, yes, I am my partner, yes. Sí, sí, yo soy pastor aquí. In some churches, for example, in Holland. Y algunas iglesias, por ejemplo, en Holanda. You may not like the act of homosexuality. De pronto usted no estará de acuerdo con el acto de la homosexualidad. You may not ratify it and approve it. Y que tal vez no lo ratifica o lo aprueba. But they will walk into the church. Pero ellos se camina por allá. Two of them. Dos de ellos. And they said, Pastor, bless our marriage. Y dijeron, Pastor, ¿qué dice nuestro matrimonio? Es una pareja de homosexuales. You try to refuse. A ver, trate usted de rechazar eso. If you refuse, pray to God. Si usted lo retrete y rechaza eso, they send you to the court. Te llevan a la corte. Justicia. A la justicia, la corte de justicia. Everybody is claiming right in the house of Jehovah in this dark day. Todo el mundo está reclamando derechos en la casa del Señor hoy en día. And the Lord says, sin embargo, el Señor dice, it has been a dark day. Ha habido un día oscuro. But now the new day has arrived. Pero ahora el nuevo día ha llegado. And he says, clothe yourself with our Lord Jesus. Y por eso dice, vestíos del Señor Jesucristo. What does it mean to clothe yourself with Jesus? ¿Qué significa vestirse del Señor Jesucristo? Our Lord Jesus is righteous. Es que nuestro Señor Jesucristo es justo. He is holy. Él es santo. And he poured his blood.
El trae su sangre. Porque la buena obra que el Señor ha ejecutado es la buena obra.
Así que yo, antes de irme, quiero estar asegurado de que todo lo que haya hecho se haya hecho correctamente. Es muy fácil de responsabilidad que recuerden la gran responsabilidad que el Señor nos ha dado para este mensaje que me ha dado a mí. If you do a sloppy job, if you do a terrible job, it's a sloppy job. Usted hace un trabajo desordenado, si lo recibe de una manera, If I were to do a sloppy job, si yo voy a hacer un trabajo desordenado, no completo, then I have a lot of blood on me. Entonces voy a tener mucha sangre. That's what I have purified. Por eso que yo tengo que completar y terminar el trabajo que he hecho. Exodus chapter 12, precious people, from verse 5. Exodus capítulo 12, verso 5. The animals you choose must be year old male without defect. El animal será sin defecto, macho de un año. I just want to go there. We told Israel to prepare for the Gentile. Como le dijo a Israel que se prepare para la media noche. And he told them that when it comes to the midnight hour. Y le dijo que cuando venga la hora de la media noche. It is going to be very, very critical. Va a ser crítico, importantísimo. For the children of Jacob, the house of Jacob. En este caso, para la casa de Israel. To look for a lamb without defect. And if you meet it, I would analyze if I were you. Without defect, I analyze. The lamb without defect. And he says, and you may take them from the sheep of the goat. Take care of them until thou be about 7 is what I want. They are to take some of the blood and put it on the side and the top of the door frame of the houses where they eat the lamb. Vuestros dientes tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el interior de las casas y en los demás de comer. I want to touch those two right now. Yo quiero que presten atención a estas dos cosas. He told them. Le dijo. The only way to prepare for the midnight hour. Que la única manera de prepararse para la medianoche. Is that you must get a lamb without defect. Es que tiene que tomar un cordero sin defecto. And the next thing you want to do. Pero lo siguiente que tiene que hacer. You want to get the blood of that lamb after you sacrifice. Es que tiene que tomar la sangre de ese cordero de sacrificio. And then you put it on the top and the frames of the door where you live. And he says, when the midnight hour will arrive, nothing else will matter to me. Nada más te va a importar a mí. When the midnight hour arrives, cuando la media noche llegue, nothing else will be important to me. Nada más será importante para mí. Except the blood of the lamb. Excepción únicamente de la sangre del cordero. When I will see the blood of the lamb. Porque cuando yo vea la sangre del cordero, ¿no? I will pass you over, quick and deliver you as I bring judgment on the land, on the tierra, on the país, on the idol, the Dios ídolo. Cuando yo traiga el juicio sobre la tierra, sobre el país, sobre la nación, sobre los ídolos. The blood of the lamb. La sangre del cordero. Only the blood of the lamb matters when it comes to the midnight hour. Porque solamente la sangre del cordero es lo único que importa cuando la hora de la medianoche llega. What can the church learn from this? Entonces lo que la iglesia entonces puede aprender de esto. What is the message the Church of Christ in Peru? ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia en el Perú? In this big city of Lima. Esta gran ciudad de Lima. That is the Lord is telling the pastor. Es que el Señor está diciendo a los pastores. That this is in 1 minute midnight. Que uno ya es un minuto a la medianoche. Since the midnight is near now. Dense cuenta que ya la medianoche está muy cerca. Then you must change your preaching the summer. Por lo tanto, como estamos a la medianoche casi, tiene que cambiar sus sermones. If it is preaching the blood of Jesus at Calvary. Tiene que empezar a predicar ya acerca de la sangre del cordero en el Calvario. Because for us, the church, porque para nosotros
the Lamb of God. Jesús es el Cordero de Dios. Without defense. Sin defecto. John chapter 10, read John chapter 1, verse 29. Juan capítulo 1. 1:29, por favor. Juan 1:29. Read quickly. And listen what he says here. Lo que dice aquí. Chapter 1, verse 29, I need to get to the end. This is it now, I got it. And he says, the next day, John saw Jesus come towards him and said, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Why would God ask the church leader to begin now preaching the blood of Jesus on Calvary? ¿Por qué razón entonces el Señor nos está llevando ahora a empezar a predicar acerca de la sangre del Cordero en el Calvario? Why would God send me to Lima, Perú, to tell them, hey, come now, begin preaching the blood of Jesus? ¿Por qué el Señor te traería acá al Perú a decirle, mira, ya detengan de lo que están haciendo y empiecen ahora a predicar la sangre de Cristo? That means, esto significa, God has been watching the church over the centuries. Que Dios ha estado mirando a la iglesia a través de los siglos. Over the centuries. A través de los siglos. And he has seen. He has seen. Y él ha visto. That the church has not been preaching the blood of Jesus. Que la iglesia ha estado predicando la sangre de Cristo. The church has been quick to forget the work of Jesus and Calvary. Que la iglesia ha sido demasiado pronta en olvidarse la obra de la cruz del Calvario. How can you forget your own salvation? ¿Cómo puedes olvidar tu propia salvación? And that's why you say, y por eso le está diciendo, that in the end there will be an end time revival. Que en el fin de los tiempos habrá un gran avivamiento final. The último día sería final, por favor. There will be an end time revival. Habrá un avivamiento de los últimos días. And that revival will be a holiness revival. Y ese avivamiento será el avivamiento de santidad. It will be a righteousness revival. Será el avivamiento de la justicia. It will be a revival of the Holy Ghost. Será el avivamiento del Espíritu Santo. It will be a revival of the blood of Jesus. Será el avivamiento de la sangre de Jesús. It will be a revival of the blood of Jesus and salvation. Será el avivamiento de la sangre de Jesús y de salvación. Which will be a revival of the great harvest. Será el avivamiento de la gran cosecha. Only the blood of Jesus can liberate the liberation. Porque solamente la sangre de Cristo puede liberar a la iglesia. That's why. Por esa razón. There have been lots of disease and sickness in the church. Han habido también muchas enfermedades en la iglesia. Because the church has not delivered blood. Porque la iglesia no tiene poder para libertar. In fact, it is so much that pastors began to fake miracles. Y en fact, hasta los pastores han empezado a imitar o they just lie, they lie. Falsificar milagros. They lie miracles, they lie. Están mintiendo en cuanto a los milagros. I remember in, I like to use this Kenya as an example. Hallelujah. A mí me gusta, bueno, utilizar Kenia como un ejemplo. But I remember in Kenya, recuerdo en Kenia, they told me one time, que dijeron en una ocasión, one person, very important, we are going to visit, actually we are going to visit the former president of Uganda. Habíamos ido a visitar al expresidente, for repentance. I want to bring it to repentance. Yo quería llevar a arrepentimiento. As the leader of the nation, they begin. As the leader of the nation, they begin. Claro, porque como el líder de la nación. And so I met there his press secretary, the press secretary. Así que yo primero me entrevisté con su secretario de prensa. And he told me, you know, in our village, we call this bishop and this evangelist, we told them, don't ever come back to our village, they get to do a healing summit. Y él me dijo, mira, le hemos dicho a este obispo, le hemos dicho a este evangelista, que no regrese en paz a nuestro pueblo. To do a healing service. Para hacer servicio de sanidad. Because when he comes, porque cuando vino bien, we found out that a lot of people were healed. Nos dimos cuenta porque decían que muchos cosas habían sido sanados. A lot of blind people were healed and deaf people. Y muchos ciegos y sordos también.
No, we don't deserve that bread. Así que le dije, ¿no me I said, why? Yo le dije, ¿pero por qué? He said, because the next day on Monday, porque al siguiente día, el día lunes, we looked at our own people, they were still crippled. Our own blind people, they were still blind. And we said, but who were those that were healed yesterday? Y entonces yo dije, nuestra propia gente, el siguiente día, fueron a buscar, y también nuestros ojos serían todos, nuestros hijos serían ciegos, nuestros ojos serían todos, y nos preguntamos, ¿a quiénes estaban anunciando sanidad? They did an investigation. Así que empezaron con investigación. They found that he normally comes with his own blind people and his own lame people. Y es que muchos de estos evangelistas lo que hacen es venir con sus propios ciegos y sus propios pocos. And he heals them there. Y los sana ahí. And then you see a lot of people are being healed. Pero tú ves, hay muchos de estos tipos sanados. But your own people in your village are not getting healed. Pero tu propia gente, la gente de tu pueblo, que les dimos mal. That is the very gospel that the church has gone to. The church has not preached the blood of Jesus. Y ese es el evangelio barato que la iglesia ha estado predicando. Y ese no es el evangelio de la sangre de Cristo. The church has not preached the gospel of the blood. La iglesia no ha estado predicando el evangelio de la sangre. Because only the blood has power to heal. Only the blood has power to deliver. Tiene poder para sanar. Solo la sangre tiene poder para libertar. Aleluya. Aleluya. That's why the Lord has sent me here. Por eso el Señor me ha enviado aquí. To tell you, pastors. Para decirle a ustedes, pastores. Return to the blood of Jesus. Regrese a la sangre de Jesús. Begin changing your notes. Empiece a cambiar sus notas. Begin writing about the blood. Empiece a escribir acerca de la sangre. That is where the anointing of the Holy Spirit is. De ahí es donde está la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cover the door frame. Así que cubra la puerta. And the door frame and the side. Los dinteles y las puertas, cúbrala. Because when the midnight hour. Porque cuando la medianoche llega. It will not matter anymore. Ya no importará ninguna otra cosa. How much prosperity you have been preaching. No importará cuánta prosperidad has estado predicando. How much earthly wealth you have. No importará cuánta riqueza has estado predicando. How many cars you have, Autocarro? O con cuántos carros tienes. How many private airplanes you have. Ya no importará cuántos jets privados tienes. It will not matter anymore. Ya no importará. He will be looking for the blood of Jesus. El Señor solamente estará mirando por la sangre de Cristo. And when he sees the blood of the Lamb, cuando él vea la sangre del Cordero, how awesome! Qué maravilla! Let me finish this part. Déjame terminar esta parte. Exodus 12, finishing. Exodus 12. There is another message to the church. Hay otro mensaje aquí para la iglesia. Verso 8. The same night you will keep the meat roasted over fire with bitter herbs and bread. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Pan sin levadura, pan sin levadura. Bread without yeast, pan sin levadura. The Lord is saying, el Señor está diciendo, that when it comes to the midnight hour, que cuando la medianoche llega, Lord from Israel. Learn from Israel. Acerca de Israel. How they prepare. Cómo ellos se prepararon. That you too may prepare. Para que ustedes también se puedan preparar. And he says, when it comes to the midnight hour. Y dice que cuando la medianoche llega. Get rid of the bread with yeast. Comer pan sin levadura. Stop eating the bread with yeast. Y dejen de comer el pan con levadura. Begin eating bread without yeast. Empiecen a comer el pan sin levadura. And Jesus said,
Y Jesús dice, I am the living bread. Yo soy el pan de vida. And whoever eats of me, de aquel que coma de mí, will never hunger again. No tendrá más hambre. And he says, y dice, that if you will eat the bread that is Jesus, que si usted come el pan que es Jesús, you will never hunger again. No tendrá hambre jamás. But we know that the word of God is that bread. Y sabemos nosotros que la palabra de Dios es el pan. So God is telling the church in Peru. Así que Dios le está diciendo a la iglesia en Perú. Remove the yeast from your messages. Remueva la levadura de vuestros mensajes y sermones. Remove the yeast from the bread you present to the church. Remueva la levadura del pan que le están presentando a la iglesia. Right now, there's a lot of yeast in the bread that the pastor gives to the sheep. Porque ahora mismo hay demasiada levadura en el pan que los pastores le están dando como alimento a las ovejas. Some of them are teaching about the financial anointing. Porque algunos están, por ejemplo, enseñando sobre la posición de las finanzas. Some of them teach about how to position yourself in the marketplace. Otros están enseñando acerca de cómo posicionarse correctamente allá en el lugar del mercado de los negocios. There is nothing wrong about those things. No hay nada malo acerca de ellos. Some of them are teaching about new cars, new homes. Pero otros están hablando acerca de nuevos carros, nuevas casas. There is nothing wrong about those things. Tampoco nada me falo acerca de esas cosas. But the order of those things is wrong. Pero lo que está mal es el orden, las prioridades. Because the word says, cuando la palabra dice, seek ye first the kingdom of God, buscad primeramente el